Hola a todos, vamos a continuar el curso y esta ocasión vamos a estar hablando del parámetro R0, un poco siguiendo el trabajo de Paulin van den Driesche, en donde se trata un poco de generalizar los métodos para calcular este parámetro, ¿no? Habíamos visto el significado ya de ese parámetro como el número de infecciones secundarias en dado un infectado, el número de infecciones secundarias en un medio donde solo hay susceptibles, ¿no? Vimos que tiene su importancia ese parámetro porque funciona como el umbral de la epidemia, al menos en el análisis que hicimos de los modelos en ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero en esencia es eso, ¿no? O sea, lo que está midiendo es la proporción de infecciones secundarias, y si esa proporción es muy grande, va a haber un brote epidémico, ¿no? O estamos presenciando un brote epidémico. Todavía va a haber una cosa que no, que es importante, pero que no pienso que nos dé tiempo de abordar, que es, bueno, esto lo podemos calcular una vez que tengamos dados los parámetros, y tener dados los parámetros implica de alguna forma conocer algunos datos, pero no siempre vamos a conocer los datos, no va a haber momentos en los que los datos que tenemos es cuántos hospitalizados diarios hay, cuánto tiempo están durando con tratamiento o vivos o qué proporción de muertos diarios, como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, calcular R0 a partir de datos que van saliendo y poder medir la calidad de esos datos y tratar de darle la vuelta a la calidad de esos datos es un ejercicio importante que no estoy seguro de que nos vaya a dar tiempo de verlo en estas sesiones. Podemos tener algún taller con manejo de datos. Podríamos usar los datos que fueron saliendo en la primera parte de la epidemia de COVID, ¿no? Pero de mientras, pues, nos vamos a centrar en esto. Van de Driesche propone un método más general, para calcular el R0. Hasta ahorita, pues, nos hemos puesto a contar, ¿no? Básicamente, tenemos la tasa de cuántos nuevos infectados, tenemos la tasa de cuántos susceptibles, si hay nuevos susceptibles, y a partir de eso calculamos el R0. Pero no siempre va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita hemos manejado modelos de cuatro, lo más son cuatro compartimentos, donde uno es de chocolate, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tenemos más compartimentos? Por ejemplo, para el caso de virus de papiloma humano, cáncer cervicouterino, podemos tener modelos de hasta 13 compartimentos. Y lo más que se le puede reducir es a 9. Entonces, ponernos a calcular el R0 en esa circunstancia no es tan sencillo. Entonces, Van de Driesche propuso una cosa que se llama la matriz de siguiente generación para calcular el R0. El R0 va a venir dado como el radio espectral de esa matriz. Y propone otros parámetros importantes a partir del conocimiento de esa matriz de siguiente generación. En esa matriz de siguiente generación, pues nomás nos va a importar los compartimentos
en los cuales existen nuevos infectados. Entonces, de alguna forma es tomar toda la información del modelo y reducirla nada más a lo que nos interesa otra vez y ver qué pasa, ¿no? Esto se aplica más o menos de forma sencilla a modelos como los que hemos visto, pero también puede aplicarse a modelos, por ejemplo, basados en redes. Entonces es un método bastante general. No se puede aplicar, por ejemplo, a modelos que están considerando dinámicas estocásticas, ¿no? Para eso hay otras formas. En ese caso vamos a tener estimaciones del parámetro R0, que eso es lo que nos va a servir para hacer algún tipo de análisis de datos. Pero bueno, entonces vamos al pizarrón un rato y a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. Y vamos a trabajar. Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad, pues tenemos distintas aproximaciones al valor del R0 que estamos estudiando. Por ejemplo, a partir de datos, podemos tener, dada una enfermedad, y lugar, ¿no? Distintos valores para el R0, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la viruela en India, por ahí de los 60, pues se estima un R0 de 4.5, ¿no? Que ya es alto. La poliomielitis en Europa, igual entre 55 y 60, pues tenía un R0 altísimo de 6. El síndrome agudo respiratorio severo, que empezó en China en 2002, tenía un R0 de 3.5. Fíjense, este no era tan alto a pesar de que es esencialmente una gripe. La influenza de 1918 tuvo dos oleadas, ¿no? La primera oleada se calculó un R0 de 1.5 y una segunda oleada de 3.8, ¿no? Entonces este hay que tener cuidado. Digo, de SARS hubo ahí un control epidemiológico más o menos que tardó casi un año, ¿no? Entonces para que vayamos viendo también los tiempos, tardó casi un año. Y no era un R0 tan, aunque es alto, no es tan alto como el de la polio, ¿no? Y el de la influenza española vino en dos oleadas. Y la segunda, que es la que corresponde al otoño, pues vino con más fuerza. Ese es un poco el fenómeno que se andan temiendo
a algunas gentes respecto al SARS-CoV-2, ¿no? La influenza de pollo en 1957 tuvo un R0 de 1.68. Esta es una influenza gringa. H1N1, en Sudáfrica, en Estados Unidos. Esto en Sudáfrica en el 2009 tuvo un R0 de 1.33. El ébola en Guinea en 2014 tuvo un R0 de 1.51. Y el Zika en Sudamérica 2.06. Esta es una enfermedad vectorial. Y el resto casi todas son virulentas, ¿no? Ok. Ahora, nada más para recordar y que quede por acá. R0 es el número promedio de infecciones secundarias provocadas por un infectado en una población susceptible. Okay. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya habíamos visto dos ejemplos, ¿no? El SIR, el SIR, pues es esencialmente este sistema de ecuaciones. Cuando no hay dinámica demográfica, ¿no? Pero, y habíamos calculado que el R0, en este caso, eran beta sobre gamma por S0, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos parámetros importantes aquí? La tasa de transmisión de la enfermedad y la tasa de recuperación de la enfermedad. Cuando el producto de la tasa de transmisión con la proporción inicial de susceptibles sobrepasa a la tasa de recuperados, pues es cuando hay un brote epidémico, ¿no? El otro caso que vimos, pues es un SIR, ¿no? Donde hay un periodo de incubación. Ese esencialmente se ve como S punto igual a A menos una D por S menos beta S I punto
Con beta SI menos delta más K por E. R son los que ya pasaron el periodo de incubación. Menos delta más gamma I, perdón, I punto. Y R punto, pues son gamma I menos delta F. Esta delta, pues es la mortalidad, ¿no? Tenemos una cantidad de nuevos individuos susceptibles. Hay una tasa de mortalidad en cada paso. Hay una transmisión de beta, tasa de transmisión. De estos, progresa la enfermedad con una tasa K. Estos son los infecciosos. Cada uno de estos se va a morir con una tasa delta, con la misma tasa. Y se van a recuperar con una tasa gamma, que también se mueven a una tasa delta, ¿no? Entonces, hay esa tasa de mortalidad. Podríamos tener tasas de mortalidad asociadas a cada etapa de la enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso, R0, pues es la cantidad, ¿no? Tenemos K por cuántos, K son los que progresan a infectados, pero de esos, ¿a cuántos individuos? Pues, de la cantidad inicial de susceptibles, teníamos beta que se infectan, pero quedan como latentes, ¿no? De esos, ¿cuántos, sobre cuántos estamos pensando? Pues tenemos la tasa de mortalidad más la tasa de infección, ¿no? Y tenemos la tasa de mortalidad más la tasa de recuperación, ¿no? Son los nuevos susceptibles. Ok. Pues ese es el R0. Cuando va a haber una infección, pues cuando este sea mayor que este. Ahora, quiero que revisen, por favor, qué pasa cuando R0 es idénticamente 1. ¿Qué pasa en los distintos modelos que tenemos? Y quiero que busquen el término backward. Okay. ¿Qué es bifurcación hacia atrás? Está asociado, al menos en este modelo, al caso donde R0 se queda como idénticamente igual a 1. Okay. Entonces vamos a ver ya lo de la matriz de siguiente generación. También ya vimos un poco los resultados de estabilidad de estos dos modelos.
Entonces, vamos ya a lo de siguiente generación. Ok, entonces. ¿De qué va eso de la matriz de siguiente generación? Entonces vamos a considerar un modelo con n compartimentos. Y vamos a suponer que E0 es igual al 0. Este es el equilibrio libre de enfermedad. Este existe y es estable. Ahora, acuérdense lo que vimos del libro de Capasso, y solo vamos a tener de que el equilibrio libre de enfermedad existe y es estable en el caso en el que no estemos considerando dinámica de población. Cuando nos metemos ya a la dinámica de población, puede no existir o puede existir y ser inestable, ¿no? Entonces, supongamos que existe y es estable. Y vamos a suponer que la linealización alrededor de E0 se desacopla, ¿no? Es decir, que podemos escribir alrededor de E0, el sistema como X y punto igual a F y de X menos nu y de X, con F y nu y de clase C2, F y igual a 0 si i corre en los índices m más 1 hasta n, y y se ve así para los índices 1 hasta m, donde m pues es más chiquito que Entonces, ¿quién es la linealización? Pues es la matriz cuyas componentes son las parciales de las componentes del sistema alrededor de cero, y vamos a llamarle B a la matriz de componentes de parcial XJ, de I parcial XJ alrededor del E0, ¿no? Entonces ya tenemos que la forma de linealizado pues va a ser X punto igual a F menos B, ¿no? Entonces lo que vamos a pedir es que F y XJ en E0 pues sean mayores o iguales que cero. Y vamos a pedir también que
esta B sea no singular, ¿no? Que el determinante de la B sea distinto de cero. O que tenga rango completo en el caso donde no nos alcance para calcular todo el determinante. Ahora, vamos a suponer que tenemos que hay y cero infectados iniciales, ¿no? Entonces, F por B inversa aplicado a I0 es un vector que representa el valor esperado de nuevas infecciones, que representa el valor esperado de nuevas infecciones. Es decir, la esperanza de infecciones secundarias. Y esta matriz de aquí es la que se llama matriz de siguiente generación. ¿Qué es? En el fondo, ¿qué es lo que está representando? Pues la F contiene información sobre tasas de transición positivas y la B sobre decir, F son los que entran y B son los que salen de cada compartimento. Pues de alguna forma, esto nos da una idea de las velocidades de transición entre compartimentos, ¿no? Ok. Entonces, si le llamamos rho es el espectro. El radio espectral. Esto es el máximo valor propio. Entonces lo que vamos a tener es que R0 lo vamos a definir en su forma más general como el radio espectral de la matriz de siguiente generación. Entonces, el problema práctico ahora consiste en construir esa matriz de siguiente generación o alguien le ha dado la vuelta y construyendo un operador que está asociado a esa matriz, pues que le llaman el operador de siguiente generación, que eso lo podríamos ver después. Y el máximo, de la parte real de los valores propios de A, vamos a llamarle para una matriz A, ¿no? Este es S de A. Y este es llamada la cota espectral de A. Y a la cota espectral de la matriz de siguiente generación es
Perdón, no de las de siguiente generación, de F menos B, ¿no? Lo que entra menos lo que sale de cada compartimento es otro parámetro que vamos a estar considerando en adelante, ¿no? Ahora vamos a dar el siguiente resultado. Entonces vamos a suponer que X0 es el equilibrio, o bueno, es 0, supongamos que 0 es el equilibrio libre de enfermedad del sistema XY punto igual a FI X menos PI o nu I de X, ¿no? Entonces, E0 es localmente asintóticamente estable. Sí, el radio espectral de la matriz de siguiente generación es menor que 1 y es inestable, sí, el radio espectral de la matriz de siguiente generación es mayor que 1, ¿no? En ese sentido es el R0. ¿Y dónde entra la cota espectral? Pues lo que vamos, esta condición va a ser equivalente a que el signo de la cota espectral pues sea igual al signo de R0 menos 1. Entonces, pues ese va a ser el resultado importante. Ahora, ¿cómo se ve esa matriz de siguiente generación? Pues en un caso chiquito, por ejemplo, el S y R, la F, pues es 0, S0, 0, 0. Y la B se ve como delta más K, 0 menos K, delta más gamma. Entonces, F por B inversa es K beta S0. Perdón, sobre delta más K, delta más gamma, beta S0, delta más gamma, 0, 0. Si tomamos la matriz propia, el radio espectral, el máximo valor propio, es decir, cómo se ve el polinomio característico de esta cosa, el polinomio de FB inversa se ve como K beta S0 sobre delta más K más delta, así, ¿no? Menos gamma por
menos lambda, perdón. Entonces, ¿quiénes son los valores propios? Pues uno es 0 y el otro, la beta sobre, perdón, 0, este 0 sobre delta más K, delta más K. Y este, como es el mayor de ellos, pues es el R0 que ya habíamos calculado, ¿no? A patín. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra dificultad a partir de esto? Pues cómo reescribimos nuestros sistemas en términos de estas dos matrices y de tal forma que esta doña sea invertible y podamos calcular el radio espectral de esa matriz, ¿no? Okay. Ok, hay una cosa más que es lo que le llaman elasticidad. Poco haciendo una analogía física, ¿no? Entonces supongamos que omega es un parámetro. Entonces siempre se puede hacer el análisis de sensibilidad con un índice, ¿no? Índice de omega sensibilidad. Que no es otra cosa que es un parámetro de R0, ¿no? Te agarras R0 y lo derivas parcialmente respecto a esa omega. Entonces, siempre es buena idea hacer el análisis de sensibilidad respecto a los parámetros para tener una buena idea de cuáles son los parámetros importantes. Ahora, porque podemos tener más de cuatro parámetros, ¿no? Entonces, digo, esto está pensado para cosas más complicadas, ¿no? Y la elasticidad es otra medida que también se hace respecto a los parámetros que aparecen en el R0. Y es tomar la parcial de R0 respecto a omega cruz omega sobre R0. Esto multiplicado omega sobre R0, ¿no? Estos dos son numeritos y esto pues es una función, ¿no? Entonces, el signo de la elasticidad dice si R0 va a crecer o a decrecer conforme cambiemos el parámetro omega, ¿no?
Y la sensibilidad pues, nos dice qué tanto va a crecer cuando cambie, o qué tanto va a cambiar R0 cuando cambiemos el parámetro omega, ¿no? Entonces son 13 o decrece. Eso es según el signo de esta cosa. Y este es qué tanto cambia o qué tan rápido cambia. El parámetro R0. Entonces podríamos tener algún tipo de bifurcación dependiendo de lo que nos estemos preguntando, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo en los últimos minutos. Tal vez nos alcance para ver dos. Todavía con modelos compartimentales, ¿no? Entonces, el virus del Nilo es un virus que se transmite de aves a mosquitos. Y los mosquitos se lo transmiten a los humanos cuando los pican, ¿no? Entonces, podemos pensar en, bueno, ese lo podemos modelar con un sistema de cuatro ecuaciones, con susceptibles infectados para aves, que le vamos a poner subíndice B de bird y subíndice M para los mosquitos, ¿no? El SB punto se va a ver como menos alfa B, la tasa de transmisión por beta, por SB por los mosquitos infectados, sobre SB más IB, ¿no? Sobre el total de la población de aves. Este es lo mismo, alfa beta por, perdón, alfa B por beta, este B y M, este B y B, menos este B por y B. Y SM es BM por SM más IM menos los que se mueren, SM menos alfa M beta SM y B sobre SM más y M y la IM punto son estos mismos de acá menos los que se mueven. Vamos a suponer que tenemos inicialmente condiciones iniciales en cero para los infectados y susceptibles van a ser unos susceptibles para las aves y unos susceptibles para los mosquitos, ¿no? Sean diferentes. Y vamos a pedir que BM
decir, la mortalidad y la natalidad son iguales. Esta es una restricción fuerte. Pero bueno, lo que me interesa es ver cómo queda construida la F, ¿no? Pues en este caso la F y la B, ¿no? F es 0, alfa B por beta, ¿no? Es la tasa de transmisión, alfa M, beta, por la razón de los susceptibles iniciales de ambas poblaciones. Y la B es la delta B 0, 0, delta M de y entonces la matriz de siguiente generación se va a ver como 0 menos 0 alfa B por beta sobre DM alfa M beta SM0 sobre delta B SB0 0. Y si hacemos el cálculo del radio espectral de esta cosa, obtenemos el parámetro R0 como la raíz de alfa de beta sobre de m y alfa m SB0 sobre delta B SM0. Perdón, al revés. SB0 y SM0. Que son las tasas de transmisión y la cantidad inicial de susceptibles en ambos lados. Entonces, la transmisión de mosquitos se puede reducir, como uno. Es decir, si va a haber un segundo umbral que es, vamos a llamarle tau S, que es R0 cuadrada, y el umbral es cómo se ve 1 menos 1 sobre R0 cuadrado. Si los susceptibles mosquitos iniciales son más pequeños que esto, entonces la enfermedad se disipa. Y no hay brote epidémico. Bueno, dejémoslo con este ejemplo. Vemos un ejemplo con cólera la siguiente sesión y vemos un ejemplo un poquito más interesante con una red. Es decir, un proceso epidémico que ya no está ocurriendo en una latiz de gas de personas, sino en una red, ¿no? Tenemos una red de contactos que es donde se determina el contagio. Va a ser una red chafa porque es una red aleatoria, pero nos va a dar una primera idea de cómo se ve una dinámica infecciosa en una red de contactos entre personas. Después podemos jugar con otro tipo de topología que es un poco más realista en cierto sentido, que es el preferential attachment que le llaman, que los especialistas, algunos especialistas de redes
muy partidarios de Barabasi. Le llaman jactanciosamente las redes del mundo real. Entonces vamos a hablar un poquito después de ese mecanismo del preferential attachment y qué tiene que ver con cierto tipo de epidemia, ¿sí? Entonces la dejamos hoy, la dejamos por hoy aquí y nos vemos en la siguiente sesión.